Tengo que hacer varias cosas en el proceso, así que no me preocupa ser de los primeros. Pero el que se ha quedado es el Catleman, ¿no? Vale, quiero mirar una cosa. Aquí. Favor. Tengo que estar en servicio, sí o sí. Vale. Va a pillar comida. Morning. Para hoy. Buenos días. Ahora sí voy a ir a... al banco a guardar algo porque creo que tengo 100 pavos encima. 101, concretamente. Así pillo la comida de la comida del día para ir en servicio. Pillo, que por cierto, qué poco me han gustado siempre los sombreros, ¿eh? Una tarta de queso.
Quiero una tarta de queso. Soy adicto a la tarta de queso. ¡Hay un perrete! ¡Oli! ¡Oli! ¿Qué pasa, chico? Vale, a ver. Quiero mirar cómo va el sistema de... Un montón de sistemas, en verdad. Me imagino que en la taberna te venderán... Tema de estofados y mierdas varias así, ¿no? Debe ser difícil. A ver. No mucho. Realmente. Un trópico. Refresco. Mosto. Lo único que tienes que tener en cuenta. Que donde en GTA tardas 2-3 minutos en el mejor de los casos. Aquí puedes tardar hasta 20 minutos. Si tienes un aviso en Rhodes y te pilla en Blackwater, para que te hagas la idea, el camino es este. ¿Sabes? Pues ya no te digo si te toca en Saint-Denis o en cualquier sitio así un poco más del palo. El servidor está bien, lo que le falta es movimiento de tardeo. Yo he aprovechado hoy por la tarde porque quiero descubrir y ver y rever según qué cosas del servidor, porque he entrado nuevo y quiero ver cositas. ¿Sabes? Vamos a la... Por ejemplo... Entré sobre todo para echar un cable a la policía. Por cierto, voy a... Siempre he sido de NoPixel. Miré para entrar en NoPixel en su momento. Solo que yo siempre hago directo. Y no pago por hacer directo nunca. De hecho, mi metodología es... Si tengo que pagar para hacer directo... No entro. Vale, así está bien. Sí. Tengo un amigo dentro que consiguió... Al menos esto era al principio, ¿eh? A lo mejor lo quitaron. Yo es que fui a entrar cuando... Hello. ¿Y yo qué estoy haciendo? Si yo iba a la tienda de armas. Era... Kung. Aquí. Ok, ya está. Está bastante bien. Hello, mister. No está tan caro como yo pensaba que iba a estar. Vamos a ir al banco a guardar las cositas.
Depositar dinero. 90. Y depositar oro. No sé cuánto tengo. 0,8 tengo. Pues guardo 0,8. Porque, no sé, el tema que tiene el servidor, le falta un poco de vida todavía. Pero también he venido justamente para conseguir eso, ¿sabes? Aló, me suena mucho tu nombre, hablo. ¿Te conozco de algo? ¿Nos hemos visto en algún sitio tuyo? Pues entonces a lo mejor hemos coincidido en algún sitio. Porque yo he estado en casi todos los servidores, así, más o menos importantes. Yo vengo de rolear de bastante más tiempo, eso sí. Porque yo empecé a rolear en la época de Arma. No sé si llegaste a vivir tú ese roleplay. De Pop Life, ese tipo de cositas. Desroleaba, por ejemplo, señor serpiente. Yo vengo de esa época. Después de eso... después de eso... Se pasó todo el mundo a GTA y demás. Y luego se pasaron unos cuantos a Red Dead. Pues yo he ido saltando. Pues ya te digo, yo... Yo vine de esa época y lo que te estaba diciendo de NoPixel. NoPixel a mí me encantaba todo lo que estaban haciendo. Pero yo tenía un amigo que también era streamer y no me recomendó entrar porque al menos al principio, desde el comienzo, sí que te lo vigilaban y era bajo pago. Pues antes sí. Antes sí. Pues qué putada, tío. Yo me salí hasta del servidor y tenía ya la... Tenía todo hecho, fui de los suertudos que en las primeras oleadas me aceptaron el escrito, tío. Fui de los afortunados que ni siquiera pagué, ¿eh? O sea, simplemente fui de los primeros. Entré y un amigo mío entró a rolear antes que yo porque yo me fui de vacaciones y me dijo, tío, tienes que pagar para hacer directos. Que, ojo, que es un movimiento que tiene todo el mundo, ¿eh?
Yo, si no estuviese tan quemado del rol de GTA en plan ciudades normales, me pensaría el moverme a NoPixel entonces. Porque una de las cosas por las cuales yo no entré justamente es porque yo no roleo si no estoy en directo. Porque no tengo tiempo y como esto lo pillo un poquito como curro al final. Si no estoy en directo, pues no lo hago. Yo también porque no suelo tener mucho tiempo y cuando no estoy en streaming, estoy con con mi gente cercana. Sí, me expongo al MG, pero si lo sabes sortear más o menos, hay veces que incluso se te puede hacer entretenido. En otras cosas te puede joder más, te puede joder menos, pero como perder o ganar realmente a mí no me molesta, ¿sabes? Es una disputa que tenía yo con los compañeros de los agentes de aquí. Y es que a mí no me molesta si gano, a mí no me molesta si pierdo. Lo importante es que me lo pase bien. Ayer tuvimos un atraco a un banco. Se escaparon en tren. Súper poco fair play, ¿eh? El fair play se lo pasaron por el forro de los cojones. Ahora, también te voy a decir, es posiblemente el atraco más peliculero y más guapo que he tenido en mucho tiempo que llevo rodeando. Con una huida en tren, al final un atraco se ve agraviado porque terminaron secuestrando al tren y a todos los que iban en el tren. Saltaron en marcha. Escaparon a hurtadillas cuando el tren iba lento. Planearon la huida diciéndole al maquinista que vaya lento con los otros para que les dé tiempo a correr. Le mintieron y él pensa le hicieron creer que alguien se iba a quedar apuntando para si nos hacía el lío. ¿Perdimos la policía? Sí. Pero si nosotros les pillamos, no ganamos más que si les perdemos. Yo, mi mentalidad siempre fue la misma. De cada 10 atracos, 4 lo podemos ganar nosotros. Pero el resto lo debería ganar los malos. Nosotros nos quedamos pues con el rol. Ya está. Porque es como digo yo, que yo voy ahí dentro y me lío a sacar rifles si quiero y lazos y eso lo tenemos. Nosotros ya está ahí, ya lo tenemos, es nuestro. Ellos no, ellos solo tienen que comprar, solo tienen que ganar, quieras o no. Yo si muero en mitad de una persecución y pierdo todo, vengo a comisaría y digo, pues cojo el lazo, pues cojo el cuchillo, cojo el rifle y cojo no sé qué. Y ya. ¿Sabes?